Para compartir experiencias que tenemos como directoras, evaluadoras y también como tesistas. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, nosotras con Laura hace muchos años que venimos trabajando juntas en distintas instancias. A veces ella como directora y yo como evaluadora, viceversa. Siempre estamos haciendo un ida y vuelta, también con otros docentes. Así que bueno, ya hace muchos años que estamos trabajando con esto del trabajo integrador final, o tesis de grado. Bueno, hemos tratado de llevar adelante esto, de tener muchos egresados y que puedan tener un trabajo final de calidad, que lo puedan disfrutar fundamentalmente, que puedan recibirse, no con una pesada carga, sino que puedan recibirse con algo placentero, y por qué no, que sea una instancia placentera, que sea una instancia de muchísimo aprendizaje. Así que bueno, la idea es eso, poder compartir en un diálogo con ustedes y entre nosotras estas experiencias, ¿no? Exactamente, así que bueno, muchas gracias, porque nos sentimos honradas que los propios estudiantes nos reconozcan como que les podemos llegar a aportar algo en el tema. Eso, por más que seamos sus docentes, que nos llamen para hacer estas actividades extra, nos pone muy contenta, y la idea es, como decía Flor, compartir con algo que programamos, así que la dejo a Flor, que estructuró su pizarra para que empecemos a hacer un desarrollo de la actividad, pero también si ustedes tienen dudas y consultas, las van escribiendo en el chat y Fernando nos va a ir leyendo, o vamos a ir tratando de responder a todos. Siéntanse libres, esto no es algo estructurado, es un conversatorio, es traer la experiencia, el detrás de cámara, digamos, de la tesis. Así que bueno, eso es lo que queremos traer acá. Buenísimo. Ahí se me quedó congelada. Ah, bueno, avisen si nos quedamos. ¿Faltan? Saco los papelitos de colores. Bueno, ahora estamos un poco más tecnológicos, estamos con fibrones. Bueno, como buena profe de metodología, que es lo que hice yo, establecí una estructura de trabajo para que este conversatorio flexible y demás no se nos bandee, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con Laura acá? Estamos, ¿y qué es lo que nos han pedido los chicos? Nos han pedido que nosotras conversemos con ustedes acerca de nuestro rol. Nuestro rol es el de dirigir y el de evaluar. ¿Sí? En nuestra facultad, en la Facultad de Ciencia de la Gestión, tenemos ese rol que nos distingue, ¿no? Así que siempre estamos, Laura y yo, en todas las instancias. Así que la idea era poder ordenar tres cuestiones, o tres ejes, o tres grandes aspectos que no nos podemos olvidar nunca. Y que también eso nos permita ordenar nuestra cabeza a la hora de empezar y de transitar de la mejor manera posible este proceso, que es un proceso que nosotras nos peleamos mucho con esto de que, bueno, que la tesis es un cuco, que es horrible, que es pesado, que hay que hacerlo como una obligación, y que apruebo todas las materias y dejo la tesis porque no me sirve para nada. No, no, no. Nosotros de alguna manera reivindicamos esto de la tesis, trabajo integrador final, como quieran llamarlo, este trabajo en el cual ustedes mismos van a ser los grandes ejecutores de esto. O sea, ustedes son los protagonistas. Las demás personas son secundarias. Por más que haya tantos aspectos institucionales, formales, formativos y metodológicos que tengamos que seguir, es un proceso muy donde ustedes son los protagonistas, donde ustedes no son simples consumidores del conocimiento, sino que son productores de un conocimiento que, por lo general, dicen, ay, bueno, tengo que hacer algo nuevo, algo re difícil y re complicado. No, no, no.
tiene que ser algo que me guste y algo simple. Siempre a veces está bueno decir, bueno, menos es más. Porque ese menos, que parece menos, cuando nosotros lo tratamos de ubicar en estos aspectos, empieza de alguna manera a transitar una especie de, no sé si complejidad, pero tenemos que atravesar estos pasos. Pero para atravesarlo lo mejor, la mejor manera posible, para atravesarlo de una manera satisfactoria y placentera, hay que reivindicar eso, es importante que ordenemos estos aspectos y los podamos distinguir. Esto es lo que nos va marcando la experiencia, ¿no? Entonces, yo planteé acá, en esta pizarrita, los tres ejes que tenemos en cuenta fundamentalmente para evaluar y también para dirigir, obviamente, un proceso de tesis, ¿sí? O de proyecto integrador final. Es lo mismo, cambia el nombre, ¿verdad? Y no debería ser el cuco de la tesis ni nada, sino que, vuelvo a repetir, tiene que ser una instancia placentera, linda, llevadera, y que nos deje un montón de aprendizaje. Nosotros con Laura siempre, se nos abre el corazón, nos ponemos re orgullosas cada vez que vemos a los chicos que fueron transitando por las aulas y demás, con unas tesis espectaculares, con... no en el sentido de la complejidad, sino que más que nada en la parte de instancia final, donde están, se presentan, donde pueden comunicarlo de una manera, con una soltura, porque cuando ustedes van pasando por estos aspectos, van a ser especialistas en ese tema, van a tener licencia para hablar sobre esa disciplina, es tan importante, y es parte de la identidad, porque ustedes van a dejar de ser Fernando Ezequiel o Milagros, o Luisina, van a pasar a ser licenciado, fulanito licenciado, mira. Entonces va a formar parte de nuestra identidad, se va a transformar eso, y vamos a tener licencia para hablar, para decir, para planificar. Entonces es muy importante porque todo este proceso les va a dar herramientas también profesionales, y para la vida misma, chicos, para la vida misma. Así que hay que tomarlo como algo, transitarlo como algo que me va a transformar, y que yo voy a ser el protagonista de esa transformación. Con Flor hablábamos ayer y decíamos de esto que ella dice, de que cómo el transitar los va a cambiar, porque por ahí nosotros estamos acostumbrados a las materias, y esto también tenemos que rever los planes de estudio, en que se da un contenido y después yo tengo un examen y lo repito. Y acá hay que empezar a escribir, hay que empezar a ordenarse, y la tesis lo que le va a dejar a ustedes, o sea, un chico o una persona que está transitando una carrera, antes de llegar a la tesis, muy pocas veces realizó un proceso de investigación, y no con la palabra investigación, pensándola en algo tan abstracto e imposible, ni la persona que está vestida de blanco en un laboratorio con ratas y tratando de poner algún tipo de procedimiento, sino investigación en cuanto a un ordenamiento que tiene el método científico, que ustedes lo ven en metodología con Flor, la mayoría que va a FSG, y donde uno tiene que estructurarse y saber bien cuáles son los pasos, que ya los vamos a ver más adelante, pero esos pasos tienen un orden lógico, y si nosotros en la vida aprendemos ese orden lógico y cómo hacernos las preguntas y qué herramientas utilizar para responder esas preguntas, nos prepara como profesionales. O sea, también, por ejemplo, en el Estado, yo trabajo en el Estado, cuando viene alguien a solicitar trabajo o tiene que resolver algún tema particular, no es lo mismo aquel que sabe cuál es el proceso y responder las preguntas que alguien que solamente se le puede dar una tarea muy particular y ejecutable, sino que esto te enseña a razonar y pensar de una forma en la cual uno tiene una problemática compleja, no es un problema que se resuelve fácilmente, y tengo que tener todos los elementos claros, que eso es cuando planteo la metodología, de cómo lo voy a resolver. Entonces, cuando ustedes logran estructurarse y también logran entender que por qué cada
paso va de su forma, qué significa cada uno, qué es el marco teórico, para qué sirve, cómo citar. Yo después voy a saber citar en la vida, citar en mi trabajo, citar en un informe que tengo que hacer. Voy a aprender a resolver con herramientas que aprendí en la tesis. Por eso es tan importante y uno la tiene que tomar como un proceso de aprendizaje. Y nosotras hemos dicho, no es lo mismo quien salió con su tesis que quien todavía no lo ha logrado, porque quien lo logró se estructuró. Se estructuró y resolvió un problema. Entonces, eso ya es sumamente importante. Y la palabra tesis, que es muy de cuco, como decíamos, por ahí nosotros le decimos TFI, que es trabajo final integrador, porque quizás hace muchos años atrás, cuando la tesis de grado era un título muy alto para llegar, ustedes tienen que pensar que ahora son pocas personas las que llegan a la universidad y pueden obtener su título, antes era el secundario, bueno, entonces la tesis, le decían la palabra, tienen que hacer algo innovador. Y todos quieren resolver el COVID, resolver la crisis internacional económica, resolver la situación compleja de la producción de la provincia. Y ojo que nosotros hemos pasado por estos procesos. ¿Cómo reactivar la economía después de la crisis? Y chicos, fíjense que hoy en día, ¿cuántos epidemiólogos hay? Que son personas que han hecho 3 o 4 tesis para ser epidemiólogos. Y cuesta encontrar, o sea, nos da un paso, nos da una estructura, pero después en la vida vamos a tener que juntarnos con muchas personas, muchos científicos, muchas personas que estén analizando el mismo tema para poder encontrar a esa complejidad una respuesta. Por eso Floroy decía, temas simples. Por ahí estructurar algo chico, algo localizado, pero lo que se va a evaluar no es la complejidad del tema, sino el hilo conductor que ustedes siguen a través del proceso, eso es lo que le vamos a evaluar. No es que le vamos a evaluar que descubran la fórmula mágica, ¿no es cierto, Flor? Exactamente. Nada más lejano a eso. Hay una frase de una querida maestra que siempre dice, no se puede ni estudiar ni transformar el mundo y sus contornos. Entonces, a veces algunos dicen, bueno, yo quiero saber cómo se podría mejorar el corredor de la hidrovía. Claro. Tiene que ser, para ver cómo poder mejorar eso, por lo menos tiene que ser un ingeniero y tiene que tener un ministerio a cargo. O yo quisiera saber cómo proceder frente a la crisis sanitaria en el sector avícola entrerriano. Bueno, tenés que ser ministro de Economía, digamos, por lo menos. Entonces, no quiere decir que tampoco los temas sean banales, que sea todo pura cháchara ni nada, sino que la idea es que podamos ubicar algo que a mí me gustó de la carrera, porque por algo están acá. Están acá porque aman su carrera o atravesaron una carrera y saben de qué se trata su carrera. Y saben por qué les gusta y por qué continuaron. Empezaron y continuaron y llegaron a esta instancia de querer decir, bueno, yo me quiero recibir, quiero hacer algo bueno, algo que me sirva. Entonces, no es que arrancas de la nada, sino que estás ahí porque conoces de tu disciplina. Entonces, una buena manera de arrancar, una manera simple, pero con el vuelo intelectual, como decía Laura, decimos, bueno, no, esto no es un trabajo operativo, porque si no nos quedamos en la tecnicatura, nosotros queremos ir a la licenciatura, entonces requerimos ese vuelo intelectual que nos decía la profe Bárbara Correa, ella nos decía eso, ¿por qué? Porque nos permite de alguna manera eso simple, complejizarlo, pero ¿con qué? Con estas materias, con esas categorías teóricas que a mí me gustan de la carrera. ¿Sí? Entonces, piénsenlo de esa manera. Algo simple, concreto, que sea real, que tenga una existencia concreta, y que a la vez yo la pueda mirar como una categoría de la disciplina, por eso es muy importante la pertinencia disciplinar, con una categoría que a mí me gusta. Entonces yo voy a poder mirar esa realidad chiquita, concreta, con una categoría o con dos categorías de mi disciplina. Y ahí empezamos el proceso, ¿no es cierto?
Vamos a ver. Yo acá marqué aspectos formales e institucionales, que eso es, este sería como el cuquito, el cuco, ¿sí? Que por ahí es el que nos genera como cierta incertidumbre, nos genera, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Cuántos me van a evaluar? ¿Qué es el comité? ¿Qué es el jurado? ¿Qué es el seminario? ¿Qué sé yo? Después vienen los aspectos formativos y disciplinares, que son estos que yo les decía, bueno, tengo que buscar algo de alguna materia, de algún profe, algún libro que yo haya, o algún marco teórico que a mí me haya gustado y que me permita a mí estudiar eso que me interesa, donde se van a desarrollar todos los aspectos formativos y disciplinares, que es muy importante. Y el otro cuquito que tenemos acá es el de los aspectos prácticos o metodológicos, ¿sí? La idea nuestra para el día de hoy en esta columna es poder decirles a ustedes algunos tips para no equivocarse tanto. Pero hay que darse lugar al error y a la equivocación. Pero bueno, algunos tips como para ir pasando esta parte del cuquito que por ahí se complica. Y esto también darle algunos tips respecto a los aspectos formales e institucionales. Y de acuerdo a los aspectos disciplinarios, bueno, esta es la parte más que tiene que ver más con el acompañamiento del director, ¿sí? Y también la lectura que ustedes van a hacer, que es una lectura muy personal, muy propia, donde ustedes le van a dar un sentido a esto, ¿sí? Van a ir articulando las distintas materias, los distintos autores, o van a decir, mire, estos autores que vimos en la materia están muy desafortunados, yo voy a emprender una búsqueda y voy a ver cómo se puede analizar este tema con algo más actual, ¿sí? Así que también se puede revisar eso. Bueno, arranquemos con los aspectos institucionales. Bueno, cuando ustedes arrancan con este proceso, ya pueden haber empezado con una materia anterior, por ejemplo, que hayan hecho un trabajo práctico, pero ustedes tienen que llegar a un seminario de tesis. Lo principal es llegar a un seminario con una idea del tema que voy a estudiar. Cuando hemos visto que pierden los primeros 3 o 4 meses del seminario en analizar qué tema voy a estudiar, estoy perdiendo mucho tiempo. Entonces, es importante hacer estos espacios, no solamente con quienes están por recibir y ya transitaron el seminario, sino que empezar desde el primer año a inculcar que en algún momento tengo que pensar qué tema voy a elegir. Entonces, lo primero que voy a hacer es transitar el seminario y lo que le aconsejamos con la profe es que ustedes traten de aprovecharlo lo máximo posible, porque ahí tienen a alguien todas las semanas que les va a dedicar un rato para responderle dudas. Y es el momento donde la facultad le está dedicando particularmente un espacio para que ustedes avancen. Entonces, hemos visto mucho que esto no es aprovechado por ustedes, y es clave. Y por ahí, no anotarse en el seminario porque es una materia más, porque me quiero recibir, sino cuando estoy en condiciones y con ganas de hacer la tesis. Es más, yo les diría, si ustedes rinden todas las materias y después arrancan con el seminario, no es año perdido, al contrario. Es como que ustedes... Es año ganado. Porque ustedes van a hacer ese acompañamiento y quizás avanzan con un buen proyecto, y cuanto mejor está el proyecto, menos van a tener que trabajar en la tesis. Entonces, esa etapa es muy fundamental. Y a grandes rasgos queríamos contarle que académicamente ustedes tienen que cumplir con requisitos. Antes era aprobar todas las materias. En un momento, un estudiante, como puede ser cualquiera de ustedes, no había aprobado todas las materias, pero ya tenía hecho el proyecto de tesis. Entonces, ahí fuimos al consejo directivo con una profe que ya no está más con nosotros, porque, bueno, falleció el año pasado, Ani, que era una profesora de seminario de tesis, y fuimos al consejo a pelear y a luchar que no sea requisito tener todas las materias aprobadas, sí el seminario. Entonces, hoy ustedes pueden deber materias, pero si tienen aprobado el seminario, están en condiciones de presentar el proyecto. ¿Cómo se presenta? Bueno, hoy cambió por la pandemia,
pero ustedes tenían que presentar formalmente 3 copias del proyecto con una nota también avalada por el director y codirector, si es que tienen. El director es obligatorio, el codirector es optativo, ya vamos a hablar de eso. Ustedes presentaban una nota por mesa de entrada y ahí va al comité evaluador. Hoy ustedes tienen que mandar un mail a Académica, ¿sí? Y está Patricia Medrano, acuérdense de la palabra Patricia Medrano, en FSG igual a tesis. Patricia te resuelve todo. Entonces, ustedes con el contacto de Patricia, lo que van a lograr es hoy mandar por un correo que vaya a evaluación el proyecto. Antes había un comité evaluador que estaba compuesto por 3 personas. Hoy, Flor, corregime vos porque por ahí estuviste más en los comités. Hoy de a uno están corrigiendo. Yo he corregido de a uno ahora. Sí, de a uno. De a una persona. Eso va a, o sea, eso es una ventaja. Eso es una gran ventaja. Así que aprovechen. Estamos hablando de FSG. Claro. Y después que esa persona aprueba, ustedes tienen 30 días ese profe para leer el proyecto y aprobarlo. Ustedes entran en periodo de formulación de la tesis y ahí tienen un periodo de 2 años para hacerla, ¿sí? Son los plazos institucionales. Cuando la terminan, también con una nota de su director, codirector, presentan 3 copias de la tesis más la digital y va por mesa de entrada y en este caso se están recibiendo vía virtual. Ahí se agrega otro evaluador, que generalmente es de la temática, porque el que corrigió anteriormente es metodológico, y ese evaluador lo aprueba el consejo directivo. ¿Por qué les decimos todo esto? Porque por ahí uno está reapurado y se quiere recibir. ¿Y por qué tengo que presentar? ¿Y por qué hay que esperar la reunión del consejo? Bueno, son los pasos institucionales y tenemos que saber que así se transita. Cuando se elige el otro evaluador, se elevan las copias, y en FSG también, porque esto no es lo mismo en todos lados, el tribunal queda compuesto por el director, el primer evaluador que hizo el proyecto, y el evaluador temático que es el tercero. ¿Sí? Después que quede evaluado, puede tener, ahí pregunta que sí, les pueden quedar 2 materias para presentar el proyecto. ¿Sí? Eso es lo que dijimos hoy, pueden presentar, salvo seminario de tesis, es la única que tienen que tener aprobada sí o sí. Pero profesora, o sea, y más de 2 materias, en el caso de, no sé, que te falten 5 materias, ¿aún así también se puede entregar el proyecto? Si lo tenés, podés entregarlo. Sí, pero ¿sí? Después, claro. Tenés un problema. Porque, después. No sé si se ve acá, ¿se ve? Sí. Porque vos tenés que llegar, o sea, la finalidad es esta. Y vos cuando quedés, vas a llegar acá, tenés que tener todo aprobado. Entonces no te sirve mucho de ver materia, estar acá y de ver muchas materias. Te conviene hacer esto, porque aparte es como, yo siempre le digo a mis estudiantes, esto es como el gimnasio. ¿Puedo arrancar el gimnasio? Y al otro día te duele hasta el pelito de atrás de la cara. ¿Sí? Bueno. ¿Pero qué haces? Si no, bueno, me duele todo, pero voy a seguir. Entonces vos seguís, cada vez te va a doler menos, y el mismo cuerpo te va a ir pidiendo que hagas. Ahora decís, bueno, me voy de vacaciones, le doy a la birra como loco, y dejo de ir al gimnasio. Pasan 3 meses y vuelvo a ir al gimnasio. Y te vuelve a doler hasta el dedo chiquito del pie, ¿sí? Con la tesis pasa lo mismo. Entonces hay que pensar que, y esto me lo digo a mí misma, yo he cometido indisciplinamiento. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Nosotros le vamos a decir a ustedes lo que les conviene. Ustedes hagan lo que quieran. No les conviene ponerse a cursar el seminario, pensar en el proyecto más con cosas que te queden colgadas. ¿Por qué? Porque esas cosas que te quedan colgadas es posible que te sirvan para hacer la tesis. Entonces está bueno esto de tomarse el tiempo de ser la esponja. ¿Qué quiere decir ser la esponja? A ver, ¿qué me tiene para aportar cada materia? Y fundamentalmente las materias de los últimos años. Entonces,
es necesario que ustedes ya vayan pensando y todo, y que vayan absorbiendo todo esto, que les va a ir sirviendo, que no, si les piden trabajos prácticos, vayan haciéndolo para ese lado, que a ustedes les interese. Además, cuando llegan al seminario, ya llegan con un marco teórico en su cabecita y en su cuaderno de todos los días, ¿sí? No van a empezar de cero, o no van a dejar 3 meses y después les va a doler todo, van a llegar al seminario y no van a entender nada, ¿sí? Entonces, es necesario que se fortalezcan disciplinarmente y utilicen a su favor todas las materias, los profesores, los textos, todo, lo vayan guardando como un repositorio para después trabajarlo en el seminario junto con el profe de seminario. ¿Por qué? Pasa una cosa, los profes de seminario no son especialistas en la carrera. Por ahí los pueden orientar metodológicamente, los pueden orientar en todo este proceso, pero no son especialistas en el tema. Entonces, el tema lo tienen que manejar ustedes, las categorías teóricas, los conceptos y los autores los tienen que manejar ustedes, ¿sí? Entonces, se refuerzan bien con las materias para ir al seminario. Después del seminario, lo ideal sería es poder atravesarlo lo mejor posible, ¿para qué? Para terminar el seminario con un proyecto asible. ¿Qué es asible? Factible, realizable, que lo pueda concretar. Algo que tenga una congruencia. Bueno, tengo este objetivo, para este objetivo propongo esto. Para este otro objetivo propongo esto otro, y así. Algo cuadradito, bien cuadradito. ¿Cuánto tiene que tener eso, ese trabajo? 12 páginas, 15 páginas, ¿sí? Como mucho. Tiene que tener concordancia. Puede ser un poco aburrido, pero, y reiterativo, pero está bueno que así sea, porque eso les va a ordenar todo lo que sigue, ¿sí? Entonces ahí eligen, bueno, cuáles son los conceptos que voy a usar, qué significan esos conceptos, y algo muy importante, este concepto abstracto, ¿dónde lo puedo ver en la vida real? ¿Se puede ver en la vida real? ¿Dónde lo puedo ubicar? Y ahí entonces hacen esto tan necesario que es para la investigación, para lo académico y demás, hacer una relación entre la teoría y la praxis. Entonces ustedes van a ir armando todo ese procedimiento, junto con el profe de seminario. Terminan de hacer esto y el profe de seminario les dice, bueno, está muy lindo, está, les va a romper, no les digo que no, porque para eso está el profesor de seminario. A veces nos odian un montón, pero estamos para eso, ¿sí? Estamos para eso, para ir poniéndole, bueno, hoy decía Sandra lo de los papelitos, bueno, yo les ponía papelitos, los comentarios, el otro día me mandaba un tesista ya egresado hace varios años, una foto que, con su tesis corregida por mí, que yo le ponía cochinada. Porque era para eso, era justamente esa instancia de ida y vuelta, donde con esa forma podemos asimilar bien qué nos conviene y lo que no nos conviene. Yo siempre les digo a los chicos, bueno, este es el seminario de la conveniencia. Acá tenemos que tener muy claro ¿cuál es el norte? El norte es recibirse con un trabajo copado. No difícil, no complicado, copado, que nos sirva a todos. Y salen unos trabajos espectaculares. Pero bueno, más allá de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cuáles son las herramientas de conveniencia. Entonces, ustedes ya vayan pensando, a los que les quedan materias, y bueno, las materias que me quedan, ¿qué yo puedo tomar que me convenga? Todo lo que a ustedes les convenga, lo van tomando y lo van guardando en un cuadernito que se llama tesis, ¿sí? Entonces, hacen el seminario. Una vez que tienen el seminario terminado, buscan un director, ¿sí? Esto es algo muy importante, porque con María Laura y otros profes más, por ahí tenemos, bueno, sí, te damos una mano, pero no podemos estar en todas las. Entonces, a veces buscamos otros directores. Y una buena forma de buscar un buen director es seduciéndolo. ¿Cómo lo seducimos a ese director? Con un buen proyecto. O sea, cosa que vos no vas a decir,
Y yo quiero que me dirija la tesis, profe, porque tengo buena onda con vos, qué sé yo, y me gustaron tus clases. No, mirá, yo tengo estos objetivos, quiero hacer tal cosa, algo concreto. ¿Sí? Entonces, cuando vos vas con algo concreto a hablar con el director, difícilmente el director te va a decir que no. Y difícilmente, si ve que vos estás comprometido, difícilmente va a ser un director descomprometido. ¿Sí? Entonces, esto busquen siempre la conveniencia. ¿Qué director me conviene? ¿Cómo me conviene presentarme al director? Yo ya la tengo clara. Tienen que ir con ese sentido. Por eso es importante que hagan el seminario, que tengan algo concreto, esas 12 páginas bien concretas, y vayan con esas 12 páginas al director. Y ahí le Hoy, van a ir dando una nueva forma al proyecto. ¿Sí? Flor, los chicos preguntaban por los directores, porque están buscando directores. Ah, Me bien. contaron en los seminarios, en los conversatorios anteriores, decían que está difícil por la pandemia. Entonces, por ahí decirles que, bueno, la búsqueda del director es algo clave para el proceso. O sea, no es cumplir el requisito. No es buscar el profe que no tiene nada que ver con el tema, pero me parece copado o tiene fama de tal cosa o de tal otra, porque lo que necesitamos es como un acompañante de ruta, alguien que te guíe, alguien que te responda a los correos, alguien que esté atento. Y con Flor ayer hablábamos también que está la opción del codirector y queríamos que queden claro. ¿Por qué usarla y cuándo no usarla, la figura del codirector? Ustedes tienen que entender que van pasando en este proceso que hoy contábamos por distintas miradas. Y la investigación tiene lados subjetivos, hay profes que nos gustan más una forma y otros profes que le gustan otra. Ustedes, cuantas más personas le miran la tesis, más comentarios distintos y contrapuestos van a encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la forma de escritura de una persona es de tal forma, entonces vienen y te corrigen la escritura que es de tal otra. A nosotros nos ha costado también como docente, lo digo yo personalmente, tratar de dejar fluir la escritura del otro, porque uno a veces quiere como amoldar la forma que tiene uno y uno tiene que también tratar de que el otro, la persona que está haciendo la tesis escriba como... como digamos, no escribir mal porque eso es otra cosa, pero sí su estilo, porque hay distintos estilos, hay estilos más rococó, hay estilos que son más sintaxis o más tajantes, pero mientras esté bien la redacción, nosotros no nos podemos meter en el estilo o en... Clara. Tiene que estar clara. Menos es más. Menos es Acuérdate más. de eso. Concreto, una redacción concreta, párrafos concretos, buena cita, referencia, nada de Wikipedia, ninguna de esas cochinadas. Y ya les aviso. Pongan Wikipedia, anoten por ahí, Wikipedia es igual Cochinada. a cochinada. Por favor, se los pido, miren que nosotros tenemos acá un ojo especial para identificar el copio y paste, pues, ¿sí? Por favor, esto es fundamental también para los aspectos formales, institucionales. Están abiertos los repositorios de las bibliotecas de todas las universidades en esta pandemia, así que agilicen esa búsqueda, ¿sí? No se queden con el Wikipedia. El Wikipedia puede servir para, bueno, ay, me olvidé tal fecha, o bueno, tal autor, cómo era el nombre de pila de tal autor, o cómo era el nombre del libro, así lo busco, ¿sí? Por favor, esto te parece una tontería, pero no lo es. No. Así que es muy Sí. importante, también para al director, como decía. Sí, es algo. Sí, justamente una de las preguntas que nos llegaba hoy a las redes sociales era sobre qué recomendaciones hacían respecto a la fuente de información, principalmente en relación a lo que es el material bibliográfico, en cuanto a la selección, al desarrollo, de dónde tomar, de dónde no, qué es lo mejor y bueno. Justamente esta respuesta que viene haciendo de, claro, Wikipedia muchas veces nos guiamos por eso en todos los trabajos No. Sí, por eso, pero no existe eso. Busca la fuente, vayan a la fuente. Hoy en día tenemos la posibilidad, un clic, a buscar las fuentes, más hay varios repositorios abiertos. Tenemos un montón de información.
Entonces hay que seleccionar esa información, hay que seleccionar los autores. Pregúntenle a sus profes, bueno, ¿qué autor me recomienda? El otro día estaba hablando con unos tesistas de marketing y me vinieron con un manual del 2005. Fuimos a la biblioteca y lo conseguimos la versión 2018. Entonces, traten de, buscar cosas que les convienen. Wikipedia no les conviene. Y también quieren hacer una columna, quieren hacer un programa de radio, y yo, y buscan, y bueno, sí, eso sí sirve. Pero para trabajos académicos no sirve ni Wikipedia, ni Rincón del Vago, ni plagiame, nada. Y también agregar el uso de todo lo que es artículos periodísticos. Una cosa es guiarse por un artículo periodístico, pero siempre buscar la fuente, porque ya sabemos, y más en Argentina, en cualquier lugar del mundo, los artículos periodísticos están sesgados en cuanto a visiones. Entonces, salvo que yo me tome el trabajo de hacer una contraposición y un análisis del contenido de ese, de ese artículo periodístico, por ahí se toma como verdad absoluta y citan, digo porque me pasó ahora también con una tesis, que por ahí uno también dice, bueno, ¿qué hago? Esto lo dejo pasar, ¿no? Este sí de grado. ¿Viste? Uno también cuando está leyendo el trabajo de otro está pensando, bueno, ¿qué hago con esto? Los diarios, aparte, ni que hablar que si ni siquiera son diarios masivos, sino que son tipo... ¿Qué? Sí, diarios. Y que esto de los diarios no es que eso es información, son editoriales. Interpretan la información. Vos lo podés usar para ver de dónde sacaron. Entonces tenés que ir a la fuente, al INDEC, a las resoluciones ministeriales, al boletín oficial, a lo que dicen los organismos oficiales. ¿Sí? Lo pueden tomar como referencia, pero siempre vayan a la fuente. Porque pasa mucho que se guían por citar artículos periodísticos, y aparte el artículo periodístico de... Uno cuando después va transitando en la profesión, uno va entendiendo quiénes son los actores, ¿no? Pero hay intereses atrás de todo eso. Entonces, el contexto de los intereses, por ahí en una tesis de grado es muy difícil. Quizás en la tesis de doctorado ya hay un nivel mayor donde uno la interpretación de los diversos actores, para qué grupo juega o no juega, bueno, ya eso es otro tipo de análisis mucho más profundo, que por eso para una tesis de doctorado puede ir. Pero una tesis de grado, tomar como la verdad o la cita textual de algo que está sacado de contexto para hacer una noticia, es un problema porque genera que uno no tenga la información clara. Y también blogs, porque no, o sea, Wikipedia, un poco para los que no. Claro, los que no saben Wikipedia. No, pero eso no tiene validez. Tenés una señora biblioteca ahí, a un clic, Google Académico, poné y ya está. O sea, mi blog, mi YouTube. El YouTube es para tutorial de quiero maquillarme y sacarme 25 años, YouTube, porque nos han referenciado. El YouTube sirve para ver cómo hacer una milanesa espectacular, pero no sirve para esto. ¿Sí? Porque hay mucho blog, mucho YouTube, mucho... No. Traten de ir al principio les va a costar, es aburrido y todo, pero vayan a algún académico, busquen textos de otros investigadores, vayan leyendo informes de otras tesis, busquen tesis en internet, que hay un montón, ¿sí? Vayan por ahí, vayan amigándose con ese tipo de cosas. Profe, una consulta ahí respecto a las tesis, claramente buscamos antecedentes, hay muchas que encontramos, son de España, México, por ejemplo, el copy-paste desde ese lado, o sea, moldado a lo que es también la realidad, por ejemplo, en Argentina, o por ejemplo, en Paraná, si estamos estudiando, eso que se hace muchas veces. ¿Sabes? Sí, nosotros nos damos claramente, Laura también, por ahí no. Nos comentamos, y con otros profes también, leemos la primera línea, ya nos damos cuenta que hay un copy-paste. ¿Saben por qué se les nota? Porque los estilos de escritura son muy distintos. Entonces podés estar hablando de lo mismo, pero
Por ahí vienen escribiendo de una forma que les cuesta, les cuesta, les cuesta, y después un párrafo re bien escrito. Ah, ¿qué pasó acá que está bien redactado? Entonces lo pones en Google, aparte que también hay sistemas que te detectan el plagio. Es ilegal, aparte, te pueden sancionar y quitar el título, o sea, no es broma lo del plagio. Yo prefiero que me citen todo, que me citen. Dice fulano tal, tal, antes que me plagien. Se puede citar entonces. Trabajando en conjunto con el director. Nosotros también, yo ahora no los quiero invitar masivamente, pero tenemos un grupito que nos reunimos una vez por mes, cada tanto, que se llama el grupo de los tesistas desesperados. Y bueno, vamos trabajando toda esta cuestión de la redacción y demás. Pero acuérdense siempre, cuando recién arrancás, menos es más. Simple, párrafos cortos. Si a vos te gustó la idea de un autor, bueno, coincido con fulano de tal cuando dice tal cosa. Y lo referencio. Por más que yo, a veces, dicen algunos, bueno, pura cita. Pero yo prefiero pura cita, que, y aparte cita indirecta, que ustedes puedan decir con sus palabras lo que dice esa persona y después la referencian. Prefiero ese no que me plagien. Porque me voy a dar cuenta, porque nos damos cuenta. Sí, y un truquito que, por ejemplo, a ver, les tiro un tip si les sirve. Generalmente, bueno, uno está haciendo la tesis y va leyendo cosas porque tiene otras actividades, tiene otra materia, tiene otro trabajo, entonces va leyendo. Y, uy, mira, este párrafo para la tesis está bueno, pero no tengo tiempo hoy de ponerme con la tesis. Entonces yo agarro, lo copio, lo pego, pongo de dónde lo saqué, o sea, pongo la referencia, incluso en Word, si ustedes ya hacen el ejercicio, con las normas APA pueden ir agregando las referencias para que te da la bibliografía automática, y lo pongo en color amarillo, por ejemplo. Entonces yo sé que eso está copiado y pegado textual, sí con la referencia. Y el día que me pongo con la tesis, que no es el mismo día que leí ese párrafo, pero no lo quiero perder, o sea, lo dejo en otro archivo, veo cómo lo voy a citar o cómo lo voy a usar. Si lo vuelvo a leer y al final no me sirve, si lo vuelvo a leer y lo voy a parafrasear, si lo vuelvo a leer y lo voy a citar textual. Entonces, no pierdan, o un artículo de diario que les gustó, cualquier cosa. Lo copian, es como la idea, y lo ponen, de algún color, que sepan que eso no está con sus palabras, ¿sí? Porque es la voz del otro. Pónganle, esas cosas que las sacan, pónganle una voz de alguien. Imagínenselo con una voz distinta a la suya, porque realmente eso es lo que es. Entonces después, en el texto, le ponen su propia voz, o le ponen en off la voz de ese autor, sería entre comillas. Uh-huh. Es importante eso. Es lo mismo del gimnasio, es práctica. Es práctica, es tener siempre un cuadernito a mano o un archivito a mano e ir armando todo. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar un poquito para este otro lado. Habíamos llegado al proyecto, el anexo A, que es el anexo de presentación de proyectos, que es parte de los aspectos formales e institucionales. Que eso lo van haciendo junto con el director, o lo hacen ustedes, se lo presentan al director, que cada cuarto firma, se presentan, le dicen a Patricia Medrano, la buscan, y Secretaría Académica, Facultad de Ciencia y la Gestión, y en el anexo A están todos los puntos fundamentales. Que después vamos a ir acá, los voy a desglosar para que ustedes se lleven algunos tips. Luego de eso, una vez que ya está aprobado, que pues hay dos posibilidades. Hay tres posibilidades. Por lo general se dan dos. La primera posibilidad es que no esté aprobado. ¿Qué quiere decir que no esté aprobado? Quiere decir que, por ejemplo, yo estoy haciendo marketing, quiero hacer una tesis en marketing y mi pregunta de investigación es ¿por qué se producen los accidentes de tránsito? Tiene nada que ver. Entonces, eso da lugar a que no esté aprobado el proyecto. O sea, una cosa extrema, ¿sí? O que identifiquemos que hay plagio. Eso es otra cosa extrema. Que eso lleva a que
rechazado el proyecto. Y después, la segunda, puede llevar sanciones institucionales. Te puede quitar el título. O sea, chicos, eso, por favor, porque nosotros también, lo quiero, lo remarco, porque parece una broma a veces, o no sé por qué lo hacen. No es algo gracioso, no es algo que me copié en un examen, ¿sí? Hay que ser consciente que nosotros en investigación... Pueden habilitar el título. Sí. O si te, nosotros nos damos cuenta después de aprobado la tesis, que hay plagio, se te quita el título directamente. Y se te inhabilita para siempre. Así que estas cosas váyanlas trabajando y consúltenlas con los profesores del seminario de tesis. ¿Sí? Así que es muy importante esto que lo consideren. Bueno, una vez que, entonces, esas cuestiones extremas, ¿dónde está rechazado? ¿Qué? O porque no tiene nada que ver con la carrera, o porque cometieron plagio, o porque, no sé, hay alguna cosa... O porque violan algo de moral, porque hacen algo, no sé... preguntas antisemita o tratando de hacer que violen algún derecho a alguna persona con algo que tenga cuestiones de racismo, de cualquier cuestión, de esas puede ser también, o sea, motivo de rechazo, sí. Porque yo puedo considerar tal hipótesis y esa hipótesis puede estar vulnerando los derechos de alguien. No ha pasado tanto. No ha pasado. No, por eso es como muy extremo. Lo otro me acuerdo que de una plagio que tuvieron. Claro, por plagio. Por plagio. Sí, me acuerdo que fue terrible. Creo, grave. Esas son cuestiones graves. Después lo que puede pasar es que te digan, mirá, entregalo de nuevo. ¿Sí? Entregalo de nuevo porque esto, esto y esto y lo otro, te piden que lo vuelvas a entregar. Con el mismo tema, o puedes cambiar de tema, con el mismo tema, pero teniendo en cuenta lo que te dice la persona que forma parte del comité, te pide que lo entregues de nuevo. En todo caso, cuando te piden que lo entregues de nuevo, siempre está disponible la comunicación con el miembro del comité, para que vos puedas conversar con esa persona, para que vos puedas intercambiar un par de mails para que esa persona te clarifique en el caso que no esté claro por qué te lo envuelve. ¿Sí? Es decir, no es que está rechazado, sino que te pide una mejoría. Generalmente ahí puede ser por la factibilidad. Por ejemplo, a veces pasa que el proyecto aprobado y bueno, pasó y cuando la lee el comité puede ser que los datos que quieren sacar o los datos que se plantean es una encuesta y uno se da cuenta que no es factible llevarla adelante, entonces se pide reacomodar, acotar de acuerdo a la factibilidad disponible. También a veces un error común es que los objetivos no sean adecuados, es decir, uno ve objetivos que o se van a otras cuestiones que son más de implementación, no es tanto de investigación, sino que dice, voy a fortalecer la política pública alimentaria. No, vos no la vas a fortalecer. Vos podés generar un análisis de la política actual y dar recomendaciones, pero vos no sos Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, bueno, un poco puede ser problemas en los objetivos muy común, poner cosas que uno no va a lograr, y entonces por ahí al leerla, alguien que está más en tema, más en la temática, te dice esto no es factible, o los objetivos y lees la metodología y le falta algo, o sea, hay un desfasaje entre lo que propones, cómo lo vas a resolver y lo que querés lograr, entonces vos decís, bueno, voy a hacer tal espacio, voy a buscar estos datos y con esto, sí, pero ojo que cuando vos hagas esto, el profe que ya está más en investigación o ha trabajado con esos datos, te dice, ojo que cuando hagas esto vas a tener este y este otro problema. Entonces, es un rehacer para mejorarlo al proyecto. Nunca lo tomen, porque por ahí se deprimen mucho y eso también creo que, Flor, está bueno que lo digamos, no es para tomarlo a mal. Generalmente, no quiero decir que no pase, porque a veces pasa que no todos los profes tienen la mejor onda, pero la mayoría de las veces los profes lo que quieren es mejorarlo, ¿sí? Entonces, sí, es para... Profes, que... sí. Y una consulta, ¿cuántas veces, o sea, puede ser rechazado un proyecto? ¿Eso no hay un parámetro? No hay un parámetro, pero por lo general, bueno, yo ahora pedí
Ahora que vos me preguntás esto, lo último que yo pedí una nueva devolución es la segunda vez que pido una devolución. Es decir, la primera vez marqué muchísimas cosas. La segunda vez, que fue esta, ayer, marqué cosas importantes, pero mucho menores, o sea, mucho menos cantidad. Pero volví a pedir una tercera entrega al estudiante. Y me puse a disposición. Eso también es importante que ustedes sepan, de que la mayoría, como decía Laura, no todo, porque te puede pasar que alguien no tenga la mejor onda, pero la mayoría se pone a disposición. Entonces hay que aprovechar esa instancia también y tomarla, no como algo personal ni nada, sino como una instancia más de aprendizaje. Porque creemos que es posible que esté mejor y que el resto del proceso sea satisfactorio, porque eso es lo que buscamos. Acá es como que se produce un cuello de botella, pero una vez que vos salís de acá, ya lo demás ya va a estar mucho más fluido. Por eso le decía, lo del anexo A, es muy importante que sepan bien qué va en cada cosita para que este proceso quede más complicado, lleve a mejor puerto, porque una vez que pasas por esto, que te puede pasar que te pidan una segunda entrega, o una tercera, una cuarta, una quinta, y después la otra posibilidad es que ya vaya aprobado. Cuando vaya aprobado, ya podés empezar a hacer el informe final. Profe, ahí... Miguel Segovia quiere estar. Ah, Miguel Sandra. Sí, porque me figura el correo de mi esposo, no dejó entrar con el mío. Con respecto a lo que ustedes decían, en mi caso, que una de las evaluadoras fue Florencia, a mí no me acotaron ni los objetivos, ni nada de fondo, ni el tema. Sí muchísimo de metodología, y uno de los docentes, porque yo tenía un tribunal, pues no soy de gestión, sino que estudio la carrera de rectorado, me observó la bibliografía, pero ¿qué me observó? Para que tengan en cuenta hasta el último detalle, que en una de las citas que había puesto en vez del apellido primero del autor, había puesto primero el nombre y después el apellido. Y lo mismo el marco teórico. O sea, no me acotaron nada de fondo. Sí, por ejemplo, la redacción del marco teórico. Sí, el tema del citado... yo les digo, yo tengo problemas para citar, o sea, yo voy a decir la verdad, yo soy vaga para citar, a mí el Word me ha salvado un poco la vida, pero me tuve que adaptar mucho por las revistas de investigación te piden que se citen con normas APA, o bueno, con normas Cambridge, y eso que vos decís, yo entiendo, Sandra, que a veces no está bueno, pero es una exigencia académica lo del citado, que tiene que tener una forma. Y lo digo yo que a veces digo, ¡ay, quise mal esta cita! Y es verdad, porque vos estás terminando y lo último que uno piensa es en la cita. Entonces, les aconsejo que en el Word vean cómo hacer con referencias, porque los va a estructurar y los va a ayudar. Entonces se olvidan de hacer... Ahí sí pueden ir a YouTube a buscar un tutorial para eso. Para eso. Yo tuve el tutorial de Florencia. Mi tutorial en las normas APA fue Florencia, pero sí, a lo que iba es que en mi caso, yo tuve correcciones y lo tuve que volver a entregar al proyecto, pero no fue el fin del mundo, al contrario, al leerlo, cuando te lo devuelven y vos lees y lees las observaciones que los docentes o el tribunal te hace, también aprendes mucho y te das cuenta de que pusiste cosas. A mí me pasó en uno de los objetivos que había puesto, en vez de poner tres, había puesto dos de los específicos, y el más importante, porque mi tesis es una comparativa, no había puesto el tercer objetivo, que era comparar, o sea, detalles que en el apuro, los nervios o la ansiedad de entregar el proyecto, a veces no le prestamos atención. Porque no te permitiste disfrutar de ese proceso. Sí, y aparte porque con eso uno se manda unas macanas que son sumamente, que parecen tonterías, uno cae en la tontería o cae en estos errores más tontos,
porque no disfruta y está como demasiado presionado y no disfruta el proceso. Entonces se manda esas cosas. Y aparte, eso no, me decía, ay, ¿cómo pude hacer esto? Pero Sandra, aparte eso es parte del crecimiento. A ver, parte del crecimiento de la tesis es que vos ya aprendiste que cuando leas los objetivos, o sea, porque uno no tiene por qué haber nacido sabiendo cómo van los objetivos. Yo digo esto porque la conozco. Sí, y uno dice, bueno, paso un seminario, o paso, y capaz que te lo dicen en forma teórica y aplicado es distinto. Entonces, el equivocarse y corregido, yo creo que vos la próxima vez no vas a cometer eso. Y el día que leas una tesis de un compañero y se la quieras corregir, le vas a decir, che, mirá, pero acá te faltó esto, porque ahora eso ese plus ya lo ganaste en la corrección. Quizás si lo haces bien de entrada por carambola, lo digo así, nunca llegás a internalizar eso, y está bueno, y eso es parte del proceso, que vos... Esto que vos lo decís y ahora ya decís, ¿cómo no me di cuenta antes? Es parte de tu crecimiento. Y una frase que una vez me dijeron y que me la dijo un profe cuando estaba estudiando y que está buena repetirla, es que cuando uno escribe, si pasa el tiempo y cuando lo lee le sigue pareciendo que está bueno, es porque no aprendió nada en todo ese momento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ahí, ustedes le mandan la tesis al profe, el profe la lee y hace unas correcciones, y después pasan 6 meses, 7 meses, no le mandaron nada, y le vuelven a mandar, che, profe, ¿pero por qué ahora me corrigió esto que antes no me lo había corregido? Y porque el profe también adquirió nuevas herramientas, nuevas ideas en ese momento. Entonces, algo que me enseñaron fue eso, que esto es un aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Entonces, si cuando uno vuelve a leer su proyecto, le parece que está perfecto, La sensación siempre cuando uno ve su proyecto es que es horrible y que no voy a llegar a ningún lado. Esa es la sensación que te abruma. Pero es la sensación de que vos estás en tensión constante. Obviamente en un momento tenés que dejar de tener la tensión y decir, tengo que entregar esto porque tengo que hacer un cierre. Pero no desesperarse y estar contentos de sentirse interpelado todo el tiempo. Sí, no, y aparte es un aprendizaje constante, como decía María Laura, y acá estoy viendo que está Augusto, que yo cuando él estaba haciendo la tesis con mi compañero Manuel, yo le dije, no me la manden más, porque le voy a seguir encontrando cosas. Así que vaya corrección. En todo caso, trabajamos sobre las correcciones, porque uno ya piensa que lo va a leer otro y que le va a hacer aportes, no correcciones, aportes. Entonces ya dije, no la quiero ver más porque le voy a seguir encontrando cosas. Porque dice, ah, bueno, pero esto no me lo dijiste la otra vez. Y no, ahora sí te lo digo. Entonces, no la quiero ver más, vamos a ver qué dice el evaluador. Entonces, cuando volvió, le hicimos vino con aporte y terminó siendo un trabajo muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque nos nutrimos de todos, aparte era un equipo, nos fuimos nutriendo de todos. De todos los que fueron colaborando con ese trabajo. Entonces es importante eso también, no entrar en la desesperación, no entrar en la lógica de la tristeza, decir, bueno, yo con esto no puedo, no. Tómenlo como un, decir, bueno, me están pidiendo esto porque yo puedo hacerlo mejor. Eso traten de verlo desde ese punto de vista, porque si no es muy frustrante. Entonces, para no frustrarse, tomen todas esas consideraciones, correcciones, más como aporte, como algo que forma parte del proceso. Y siempre traten de permitirse disfrutar de todo eso. Aunque a veces es complicado. Entonces, sigamos. Una vez que tenés eso, vamos al anexo B. El anexo B... Ah, ya, claro, Augusto ya estuvo conversando con ustedes. En el anexo B ya estarían todas las otras partes institucionales y formales, pero que son más, ahí ya tenés un desarrollo ya hecho, un trabajo de campo ya hecho, ya tenés pensado los aspectos metodológicos, y ya es mucho más llevadero todo ese proceso, y que te va generando nuevas habilidades para la defensa. Porque una de las cosas que decía Laura al principio es esto de que te enriquece para la vida profesional. ¿Por qué? Porque llegás a la defensa con una habilidad de comunicación
Nosotras hemos visto el proceso de chicos que tenían dificultades por timidez para hablar, directamente para hablar en público, llegando a la instancia de defensa con 60 personas viendo esa defensa y con una oratoria espectacular. Entonces, todo eso gana dignidad, o sea, llegás a la defensa con una capacidad de comunicación impresionante, y eso es algo que te lo das vos mismo, que lo construiste vos mismo, y que se va a quedar para siempre con vos. Entonces, piensen en eso, que ustedes en este momento van a terminar de transformarse en algo superlativo, que les va a cambiar la identidad, como les decía al inicio. No sé si querés decir algo más, así pasamos a los aspectos prácticos para puntear, porque ya son 20 y 10. Sí, yo lo que quiero agregar, Flor, que también lo hablamos ayer, es decirle que nosotros hemos visto también que hacen trabajos de a dos. A nosotros nos parece enriquecedor, por ahí el proceso de soledad que genera la tesis, o sea, uno de los problemas que hemos encontrado en estos años es que uno se desvincula de la facultad, o sea, porque ya terminó de rendir, porque no voy más, porque ya no encuentro a mis compañeros, a los profes, en los pasillos, y eso genera que uno se desvincule de alguna forma de la institución, y esto también genera que se vuelva más difícil, porque la vinculación con la institución es algo que a mí me va anclando y me va diciendo tengo plazos, tengo tiempo, tengo que hacer ciertas cosas. Entonces, una experiencia que nosotras hemos visto, porque hay gente que lo ha hecho de a uno, pero también cuando lo han hecho de a dos, tener un compañero cuando uno ya empezó a trabajar, cuando uno ya tiene otras prioridades, ya el estudio deja de ser como la actividad principal, uno deja de ser estudiante para pasar a tener otras facetas en la vida, y incluso algunos ya tienen familia, entonces, bueno, tener un compañero me genera tener compromisos. Entonces, a veces, es uno tiene más pilas, el otro tiene menos pilas, pero si nos juntamos una vez por semana, si nos juntamos, aunque sea cada 15 días, y nos comprometemos a avanzar, vamos a avanzar. Cuando estamos solos en estos procesos, bueno, hoy no puedo, me surge tal cosa, entonces lo paso para la semana que viene, y es lo mismo la otra y la que sigue, se va letargando este proceso, y esto lo que nos genera es que demoremos mucho. Entonces, nosotros queremos decirle que cuando ustedes sientan dificultades para comprometerse, hacer la tesis de ADO es una alternativa muy rica. Y una consulta respecto a esto que viene hablando de hacer el ADO, yo también creo que particularmente estoy de acuerdo que es más llevadero todo el tema de tener un acompañamiento particular. Cuestión, ¿es necesario para formar una tesis entre dos alguna justificación extra de que como que, a ver, como que vos solo no podés, que necesitás, va a tener mucha más información? Porque hay casos de, bueno, no vamos a tirar nombre, ¿no? Pero hay situaciones donde se ha planteado que tesis de a dos no se puede o no se debería hacer. Bueno, ha pasado la el reglamento lo permite y ustedes tienen que presentar una nota. Yo soy fanática de las tesis de A2, me encantan, porque me siento como en grupo, trabajando en grupo, ¿no? No sos vos sola con otra persona. ¿Sí, Flor? Sí, aparte quiero otra complejidad, porque si bien es cierto lo que dice Fernando, que necesitas justificar eso, ¿sí? Se presenta la nota y dice, bueno, fulano tal, y en la justificación del trabajo, en el proyecto tiene que decir por qué se considera que es bueno, no podemos hacerlo, no puedo hacerlo solo. Es el no puedo, sáquenselo. Los no y los no puedo, sáquenselo. Entonces, ¿por qué creemos que es conveniente? Siempre piensen en conveniencia. ¿Por qué es conveniente hacerlo grupalmente? Porque ya venimos trabajando durante toda la carrera, porque uno va a aportar una lectura más profunda sobre el marco teórico y el otro sobre la parte metodológica, es decir, se va a producir una sinergia, esa es otra buena palabra que pueden utilizar, el trabajo en equipo. Una buena forma de justificar que lo van a hacer en equipo es porque ya vienen trabajando como
en equipo durante el transcurrir de la carrera, porque tienen un buen acompañamiento, porque ya han trabajado en equipo, porque quieren profundizar más, ¿sí? Por lo general se supone que un trabajo en equipo es un poco más complejo, pero en realidad en la práctica no lo es. Lo que pasa es que termina siendo más rico, porque cuando hay dos miradas, más la del director, más la de los evaluadores, el trabajo termina siendo mucho más rico, en el sentido del contenido, no la cantidad de hojas, nada de eso. Eso también es algo que hay que desmitificar. Un trabajo de 50, 60 páginas, perdón, como informe final, está muy bien, acuérdense siempre, bien concretos, hacer párrafos cortos, bien claros, pasárselo a algún compañero para que lo lea, a ver si entendió. Siempre menos es más, en el sentido que aporte claridad. Lo que se busca en un trabajo integrador final de licenciatura es la claridad, la concisión, la precisión, que uno pueda seleccionar poquitas categorías teóricas para ver una poquita realidad empírica, ¿sí? Que sea bien clara esa ida y vuelta entre el concepto y esa realidad que se va a mirar. Por eso quisiera retomar en este instante algo que dijo la profe María Laura, que dice que a veces uno pone como objetivo de su tesis una planificación o un diseño, o una idea de transformación. Acá es importante considerar que hay dos tipos de objetivos, ¿sí? En todo trabajo de investigación, en todo trabajo de planificación, porque uno no puede planificar algo exitoso si no conoce el territorio donde lo va a poner, el contexto, la institución, la empresa, la comunidad donde va a meter ese diseño, esa política que decía María Laura al principio. Entonces, es importante considerar que vamos a tener dos tipos de objetivos. Objetivos de investigación y objetivos propositivos, ¿sí? Yo, para proponer algo, que a veces uno empieza, como le gusta mucho el tema, además lo que quiere es proponer algo. Estoy hablando de marketing, de turismo, de administración, donde uno ya tiene ganas, conoce la situación y tiene ganas de ir y modificarla. Y está buenísimo que eso sea. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en conveniencia, de nuevo decir, bueno, ¿cómo ajusto eso al reglamento? Entonces, lo que tenemos que pensar es que tenemos dos tipos de investigación, de objetivos, que son muy importantes ambos, los objetivos de investigación y los propositivos, que son de ida y vuelta. Yo, para proponer algo y para que esa propuesta sea asible, que esa propuesta sea razonable, tengo que conocer previamente. Si yo quiero transformar, tengo que conocer previamente. Entonces, para eso están los objetivos de investigación, que son los que van en el proyecto. Después, en el transcurrir de la tesis, ustedes van a ir perfeccionando los objetivos propositivos. Y ahí sí, le pueden poner la frutillita al postre y poner en el último capítulo de su tesis la gran propuesta, ya fundamentada en ese mayor conocimiento, ¿sí? Entonces, no está mal que uno quiera, y bienvenido, que uno quiera proponer algo, pero no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder ejecutar, si no previamente aportamos un conocimiento más razonable sobre esa situación. Entonces, en el caso de las carreras de turismo, marketing, administración, donde hay como una idea más propositiva, es importante que haya esta distinción y que puedan sentirse libres de hacerlo. Pero en el capítulo final, que es el más importante, una vez que ustedes hacen los resultados y ahí proponen, ya hacen el diseño que ustedes quieran, la planificación que ustedes quieran, ya sustentada en el conocimiento previo. ¿Sí? Eso es muy importante. Y por ahí contestan cuando les corrigen en el proyecto, que me ha pasado, que
Te ponen el sombrero, porque cuando uno tiene el sombrero de tesis, no tiene el sombrero del hacedor de políticas, que a veces, o sea, como decía Flor, yo voy a proponer, yo no voy a intervenir. Por más que yo sea la persona que tome la decisión, quiero decir, trabajo en una empresa, estoy haciendo un estudio de calidad y estoy en el área de calidad. Puedo llegar a intervenir, pero eso escapa a la tesis, entonces yo llego hasta la propuesta. Y por ejemplo, a ver, Fernando, que me contaba que iba a hacer de calidad, Fernando llega hasta la propuesta. Y si Fernando estaría en una empresa siendo el gerente de calidad, se para del otro lado y recibe la propuesta, pero la tesis no interviene, que eso está buenísimo lo que dice Flor, que llegamos teóricamente, porque nosotros desde la academia hacemos las propuestas teóricas. Y por más que seamos la misma figura convertida en dos partes, yo cuando soy tesista tengo el sombrero de tesista y cuando soy hacedor de política o concreto tengo otro rol. Por ejemplo, si sería una propuesta de cambio de plan de estudio. ¿Sí? Estamos haciendo una tesis con Flor para ver cómo mejorar los seminarios de tesis. Por más que después somos las que vamos a implementar, somos las que vamos a hacer la propuesta en la tesis, que es lo que decía ahí Flor en el capítulo. Y antes de hacer la propuesta tenemos que investigar qué pasa con propios seminarios y los otros seminarios, y en todo caso comparar con otros seminarios. ¿Para qué? Para tener más insumo para decir, bueno, vamos por esta propuesta, y esa propuesta que va a estar sostenida con conocimiento va a poder, en el caso que tengamos el poder de decisión, de poder llevarlo a cabo de una manera exitosa. Después otro ítem con los objetivos, Flor, que también, porque me pasa mucho cuando estoy evaluando, sacar los objetivos, tenerlos como la guía clara y después contrastar si cumplo los objetivos. Muchas veces me pueden hacer rehacer la tesis o modificar la tesis porque yo me propongo 4 objetivos y cuando leo la tesis no llegué a 2. Y parece una pavada, o no llego a definir o a dejar en claro, capaz que hago tú una descripción, pero no llego a decir de forma fehaciente, por ejemplo, digo, un objetivo sería describir la situación de las industrias en la provincia de Entre Ríos. Y después quiero correlacionar alguna ley con que si tuvo impacto o no. Y entonces describo las industrias, describo la ley, y después me olvido que capaz que es escribir un párrafo, ¿no? De hacer la interrelación entre esas dos cosas. Hay que dejarlo escrito. Me ha pasado mucho, no sé si a vos, Flor, te ha pasado, que evaluás y no están cumplidos los objetivos, que eso es como la alma mater del proyecto. Y lo digo porque es una pavada, pero es lo que más se encuentra como error, ¿no? Y voy a volver a lo mismo, perdonen que sea reiterativa, pero menos es más y busquen la conveniencia. Es decir, es mejor tener 2 o 3 objetivos específicos que tener 7 objetivos específicos y no cumplir ninguno. ¿Sí? Entonces, y busquen cuál es la conveniencia. Yo siempre les digo que, bueno, para esta instancia no lo vamos a poder ver, en todo caso después nos preguntan, o si quieren formar parte de un grupo, a ver si podemos institucionalizarlo también, porque en su momento tenía esto del taller de los tesistas desesperados, antes se llamaba el ciclo de acompañamiento, y tenía, digamos, un acompañamiento institucional de la facultad, bueno, ahora es un espacio más informal. Pero a lo que voy es lo siguiente, esto de los objetivos muy importantes, y anótense por ahí, investiguen, el tema de operacionalizar, es decir, yo les decía al principio que es importante buscar qué conceptos de la materia y de la carrera yo me siento más cómodo. Entonces con eso yo lo operacionalizo, yo decía, bueno, busco cómo en la realidad práctica puedo mirar en qué consiste ese concepto, eso es una operacionalización, que se ve reflejada en lo que son los objetivos específicos, ¿sí? Vamos a tener objetivo de investigación, operacionalizamos, esto es medio complejo, pero lo pueden trabajar con su profe de seminario, con su profe de metodología, y operacionalizar. Y siempre recordar que a veces hay que acortar, porque la operacionalización nos va a llevar a muchos aspectos. Entonces, bueno, elegir, puedo elegir 3, puedo elegir 2, me voy a quedar con eso. ¿Sí? Ahora bien, esto que decía Laura es muy importante también, de que haya como una coherencia con los objetivos y que al final
se vuelva a los objetivos, a ver en qué medida se cumplieron, en qué medida no, qué información nos traen esos objetivos, y si hay hallazgos, es decir, cosas importantes que yo no había considerado en mis objetivos. El trabajo de Augusto y de Manuel tenían algunos hallazgos, digamos, algunas cuestiones que no habían considerado en los objetivos y que resultaron importantes mostrarlas. Ahora bien, lo que ustedes se tienen que llevar respecto a esto, les voy a contar una infidencia, cuál es la manera en que evaluamos. Ahora nos vamos a meter en el rol de evaluador. ¿Qué hacemos los evaluadores como cuando evaluamos y recibimos una tesis? Al menos lo que hago yo. Agarro la introducción, leo la introducción, y después me voy a leer la conclusión. Si hay una coherencia entre la introducción, es decir, donde se plantean lo que yo quiero lograr, con qué me voy a encontrar, y con la conclusión, es decir, que voy a volver a los objetivos a ver cómo se desarrolló eso, y hay una coherencia y puedo entender todo, y puedo imaginarme lo que hay en el medio, es porque hay coherencia. Y no sucede lo que planteaba Laura, que sucede que a veces uno se plantea unos objetivos espectaculares, re interesantes, y con la conclusión, ¿y los objetivos dónde están? Entonces tiene que quedar bien distinguido esto. Lo que yo me propongo, lo que logré, y si hay hallazgos. O sea, cosas que están buenas decirlas, porque en el trabajo yo me di cuenta que aparecieron. ¿Sí? Y ahora que decir introducción también. La introducción es lo más difícil de escribir. Y te mandan, la tesis que todavía no la terminaron, no la arrancaron, y ya tiene introducción. No hay forma. Porque la introducción se hace a lo último. ¿Por qué? Porque no es que estoy introduciendo, sino que estoy haciendo la presentación de un proceso. Si yo no lo vivía el proceso, ¿cómo voy a introducir ese proceso? Entonces el error más común es que arrancan, te mandan primera entrega y te mandan los agradecimientos y una introducción. Yo digo, ¿cómo puede ser que esa sea la introducción? Es más, me pasó el otro día que había leído una tesis, mirá cómo se ríen por allá abajo, habían leído una tesis la otra vez que tenía introducción y ya la introducción había conclusiones y no había procesamiento de datos todavía. Entonces yo le marco, ¿cómo puede ser que esté la introducción? Ya estaba políticamente definido, digo, había una cuestión, ¿cómo uno ya tiene un sesgo con una hipótesis ya formada, no? ¿Sí? Vino una hipótesis totalmente. Aparte la recibo yo como directora que no estaba para nada a favor de esa hipótesis que estaba en la introducción. Recibo la tesis y digo, bueno, vamos a ver los datos, porque yo tampoco, por más que yo no esté de acuerdo, tengo que ver los datos. Entonces, bueno, vamos. No, no están los datos. Pero ya sabían que la política había sido mala. O sea, ya venía con esa... Bueno, pero bueno, vamos a ver esto. Entonces después terminaban poniendo en la intro, terminó siendo, bueno, no fue tan mala, no fue, porque tuvieron que bajar el nivel, pero bueno, esto venía de que lo habían leído en los diarios, la idea estaba totalmente una línea bajada, y ya habían introducido y habían concluido en la introducción, y no habían procesado datos ni concluido. Entonces, bueno, la introducción se hace a lo último, porque uno introduce el trabajo total, uno hace un reconto de todo lo que hizo. Entonces, es muy difícil arrancar por eso. Y el principal error es que quieren arrancar con la introducción. Por favor, no cometan ese error. Sí, la introducción va al final. Introducción y conclusión va al final. Tiene que tener congruencia. Lo del medio también tiene que tener congruencia, porque a veces escriben 38 páginas de marco teórico y 4 de resultados. O sea, yo no leo eso. Y los marcos teóricos, ahora se me ocurrió. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver con lo que van a hacer. O sea, poner la ley de demanda y oferta. Nada que ver con el... Fíjense que les convenga el marco teórico. El marco teórico tiene que convenir, si no, no sirve. ¿Sí? El marco teórico tampoco es el marco contextual. A veces se pone el marco teórico y te dicen la provincia de Entre Ríos está compuesta por no sé cuántos departamentos y tiene el río Uruguay y el río Paraná. Uy, y es claro. 30% de esta empresa se formó en tal, y no tiene nada que ver con un marco teórico. Marco teórico es un marco teórico.
que en el proyecto es una aproximación conceptual. Y el marco contextual es otra cosa. Y el estado de la cuestión, o el estado del arte, o los antecedentes, es otra cosa, ¿sí? Que eso lo van a ir, revísenlo en las bibliografías y demás, yo les puedo mencionar algunos textos, qué sé yo, que puedan visualizar. Pero esto es muy importante que lo consideren. Otra cosa, como para terminar y por ahí dejar que abierto a las preguntas de ustedes, son estas cositas que estuvo diciendo Laura, que yo las fui anotando para no olvidarme, porque soy muy dispersa, como yo decía, los que me conocen ya saben. El tema de los objetivos, que son los que orientan la investigación, marcan el alcance y los límites de la investigación. Esto de los juicios de valor es fundamental. Esto que decía Laura, bueno, ya me plantearon una hipótesis que no estaba sustentada por los datos y de la cual yo no estaba de acuerdo, pero voy a ver cómo lo resuelvo, cómo lo fundamentas. Bueno, primero y principal, ¿para qué te vas a echar a vos mismo un balde de agua fría? Para perjudicarte a vos mismo. Si el reglamento no dice hipótesis, ¿para qué vas a plantear una hipótesis? Para complicarte la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? ¿Y para enojar a Laura? No. Entonces, y para mí también, yo veo hipótesis y me pongo filosa. Entonces, ¿para qué te vas a complicar la vida si en el proyecto, no, en el anexo no dice en ningún lado hipótesis? Están muy lindas las hipótesis, muy interesantes, pero en el anexo A no dice nada y en el anexo B tampoco. Entonces, ¿para qué te vas a meter en ese lío? Más vale no te metas en ese lío, plantea objetivos concretos, buenos, y listo, chau. Entonces, aparte, ¿por qué? Ahí agrego, Flor, las tesis descriptivas, que una tesis de grado, la descriptiva está genial, incluso está bien. O sea, definir un concepto, un marco teórico, ya es una tesis de grado, porque tenemos que demitificar una cantidad de cosas. Entonces, no llevan hipótesis. Hay tipos de tesis que no llevan hipótesis. Y ojo que he visto evaluadores dentro de la institución que dicen no tiene hipótesis. ¿A dónde está? Bueno, ahí falta la lectura del reglamento. ¿Por eso? Porque muchos se enojan con el reglamento. Ay, porque el reglamento. El reglamento... Está bien, tan poco viejo y desactualizado, que es el universo. Nadie ya a esta altura sabe que uno va a estudiar el universo, que es una partecita, una población. Pero más allá de eso, el reglamento te deja muchísimas libertades. Es más, no dice nada de la hipótesis. Es más, te dice aproximaciones conceptuales, no te dice que armes un mega, mega marco teórico para que hagas un debate con Marx, con Hegel y con Weber. No. Entonces vos utilizás la conveniencia de las categorías teóricas que a vos te sirvan. Tampoco vas a hacer una cosa reliviana, pero mientras vos tengas una categoría que sea afín a tu carrera, está perfecto. Entonces, esto que mencionaba Laura tiene que ver con los juicios de valor. Es decir, bueno, yo ya quiero comprobar que las políticas nocivas hacia la industria nacional... No, voy a describir las políticas. Después, en la conclusión, cuando yo tenga licencia para hablar, en la defensa de tesis más adelante, cuando tenga mi licencia para hablar, voy a poder calificar eso como quiera. Pero mientras tanto, vamos a tratar de restringir los juicios de valor, ¿sí? ¿Y en qué otra manera, además del ejemplo que planteó Laura, de qué otra manera se puede encontrar un juicio de valor? Y esto se encuentra, yo te diría, en todas las tesis que corregimos, o en todos los proyectos que corregimos. Las preguntas cerradas. Pónganse ahí, escriban grande en la pared, escriban, no hacer preguntas cerradas. Por favor, se los pido. No preguntas cerradas. ¿Cuál es una pregunta cerrada? Ya me enojé. Ya estoy enojada. Abre la pregunta cerrada y me enojo. ¿Cuál es la pregunta cerrada? A ver, díganme ustedes. Y lo que pasa, a ver, les digo yo para que... De los chicos, para que no me enoje tanto. Respondan sí o no. O sea, está, sí, lo hicimos. Exactamente. Si ustedes hacen una pregunta de investigación, acuérdense de la pregunta de investigación, al igual que el objetivo les va a guiar todo el proceso. Si la respuesta a esa pregunta es sí o no,
ahí estamos centrados. ¿Por qué? Porque ya está, si vos le sacás los signos de interrogación a esa oración, es una hipótesis. Entonces, una pregunta disfrazada de, no, perdón, es una hipótesis disfrazada de pregunta. Por lo tanto, es una afirmación cargada de juicios de valor. Entonces vos vas a meter todo lo que encuentras, lo vas a meter en eso para que la respuesta sea sí o no. Milagros pregunta. Sí, lo de los sitios web. Los sitios web siempre, los oficiales, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, INDEC, los repositorios de Plaxo, para el trabajo de antecedentes y de estudio de estado de la cuestión, busquen Google Académico y vayan buscando por temas. También hay CEPAL, que es el ILPE, CEPAL, que es de la ONU, tiene mucho de estudios en un repositorio que son con muchos estudios de América Latina, o sea, más que viene para el lado de la economía, pero hacen todo con un fundamentalismo, o sea, fundamentan más desde nuestra perspectiva y no como los libros de, no sé, el Mochoni Becker, por ejemplo. Entonces, claro, otra cosa, vayan más allá de Mochoni Becker. Por favor, se los pedimos, y de los básicos, un poquito más, diversifiquen la lectura. Pueden buscar también otras tesis, hay muchas tesis ya colgadas, pueden, a ver, como centro estudiante le tiramos una idea, que haga la facultad un repositorio de tesis, que eso se viene hablando. Ya te lo estoy diciendo, sí. Hay que insistir en eso para que ustedes no tengan que ir a la biblioteca, sino que haya un repositorio con todas las tesis y ustedes tengan acceso, eso sería muy bueno. Y después, depende de la temática, va a haber páginas específicas. Por ejemplo, hay gente que estudia el sector agrícola y está la Cámara, y la Cámara tiene una cantidad de estudios e investigaciones que mandan a hacer particularmente. Entonces, después de cada tesis va a haber como sitios que ahí los va a ayudar su director generalmente, que van a avalar sitios reconocidos de la temática, donde hay información sobre la temática, ¿sí? Y otro tema también, que ahora que me acuerdo, que a veces hay un problema cuando estudian algunos temas, no irse de la carrera que están estudiando, porque por ahí se van a la ingeniería, o sea, ustedes el tema lo tienen que estudiar desde el punto de vista de la carrera, o sea, si es de administración, tienen que buscar un proceso de gestión, un proceso de administración de la situación, si es de economía, un análisis económico, pero no hacer un estudio, por ejemplo, de una cadena de valor, digo, el arándano o del sistema avícola de la provincia, y ponerse a la descripción veterinaria de las vacunas que llevan los pollos, porque eso lo hacen en la Facultad de Ingeniería Agrónoma, ¿no? O veterinaria, no lo hacemos nosotros. Eso, por ahí pasa que completan la tesis con una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la carrera. Hay que posicionarse en la carrera que están estudiando. Sí, eso que marca Laura es muy importante porque eso hace que el marco teórico o los capítulos que están en el medio de la tesis sean engorrosos y no tengan nada que ver. Y nos ha pasado esto, a mí personalmente me ha pasado mucho con la sede Crespo, que todos estudian el sector avícola. Entonces te dicen, ¿cuál es la población? Y bueno, la población de granjas. Y la verdad que hay que buscarle la vuelta para mirar ese sector, pero desde la categoría teórica de mi carrera. Si no, se va para otro lado. Es muy importante eso en la pertinencia que tiene que ver con los aspectos formativo que le planteaban la segunda columna que teníamos acá en el medio, que tiene que ver con la disciplina, con cuestiones de la carrera, ¿no? Ahora, la última confusión recurrente es la confusión entre objetivos y tareas metodológicas. Entonces te ponen como objetivo encuestar a los productores, encuestar a los jefes de empresa, relevar información sobre tal cosa. Esas son tareas metodológicas que te ayudan a lograr los objetivos. Muchas veces se confunde eso. Es una
una diferencia muy delgada entre una cosa y la otra. Pero hay que tratar de pensar, ¿cómo haces para no meter la pata en este aspecto? ¿Cómo haces? Bueno, esta tarea, esta cosa, ¿para qué me va a servir? ¿Encuestar? ¿Para qué? ¿Recolectar información? ¿Para qué? Para el logro del objetivo. Entonces, traten siempre, esta es una confusión que suele aparecer y es recurrente, y bueno, si sucede, sucede, se las van a marcar, seguramente, pero bueno, traten de distinguir en lo que, entre lo que es un objetivo de investigación, de lo que es una tarea metodológica y de lo que es un objetivo propositivo. Esos son los tres objetivos que se confunden. En este aspecto, por ahí si los chicos me piden, yo les puedo pasar, yo tengo un cuadrito con que los torturo a mis alumnos, que es el cuadrito de los sí, los no y los ni. Y después, durante el fin de semana o el lunes me lo piden, yo se los paso, se los armo de nuevo. Porque ahora no vamos a tener tiempo y ya a mí me gustaría que profundicemos sobre las preguntas que ustedes tienen. Pero fundamentalmente esto de la confusión que habíamos visto al principio, que era confundir objetivo de investigación con propositivo, que después se mezclan toda la tesis y se hace un despelote y se les complica a ustedes con la vida y también a quienes evaluamos. Y la confusión entre objetivos y tareas metodológicas. Esas son cosas que se van aprendiendo a medida que uno va haciendo. Porque eso también, otra gran maestra nos decía que investigar se aprende investigando. Por eso es importante esto de lo formativo, de ir, de no dejar, de no frustrarse y todo eso. Pero bueno, tenemos ese cuadrito, de alguna manera, en ese cuadrito de los sí, los no y los ni, de alguna manera te da como algunos tips para no confundir objetivo de investigación con objetivos propositivos, con objetivos metodológicos. Así que algún día lo voy a patentar al cuadro este, porque anda circulando por todos lados. Así que, bueno, yo no les quiero tirar más información, ya son 20:42, me gustaría escucharlos a ustedes cuáles son los reclamos, preguntas, problemas que han tenido. Están callados. Ahí se quedaron mudos. Si quieren consultar algo. No abandonen la reunión. Estoy viendo que están abandonando la reunión. Adelante, adelante. Anímense, lo escuchamos a todos. Dice acá Sandra, pregunta. Laura y Flor, algo que puede ser importante, aparte de los anexos, reglamento y una estructura general, ¿qué capítulo va antes después en la tesis? Sí, hay un orden que no es el orden, como decíamos hoy, en el cual yo lo voy escribiendo. Yo a veces arranco, o sea, tengo que tener un esqueleto, ¿sí? El esqueleto tiene una carátula, tiene un índice, una introducción, la problemática, pero generalmente yo dentro de ese índice son como bloques, y a veces esos bloques uno va interactuando y jugando con uno y otro bloque. Y a veces uno, lo que más fácil es arrancar por la problemática, pero a veces yo tengo claro más las preguntas, entonces tengo que empezar. O a veces tengo un marco teórico. Es depende con qué cuento. O sea, generalmente cuando viene un tesista, yo le digo, ¿qué es lo que tenés? Vamos a arrancar, ¿por qué querés hacer este tema? Algunos te dicen, porque tengo datos, entonces bueno, vamos a ver tu base de datos. Y entonces a partir de ahí tenemos que construir las categorías teóricas. A veces tienen una buena teoría, y bueno, eso hay que bajar la cuestión metodológica, cómo lo voy a aplicar a esa teoría. No es un recetario de orden cronológico, es un proceso que lleva, son bloques y es un ida y vuelta constante, y se va retroalimentando. Son como espejos, entonces como decíamos hoy, los objetivos tienen que estar cumplidos al final y tengo que estar todo el tiempo haciendo estas dobles caras de ir analizando cómo va avanzando y a veces cambiar una implica cambiar otra. Entonces, entender la flexibilidad, ¿sí? Sí tiene un orden, pero no es el orden del proceso de escritura. No tengo que terminar el marco teórico para arrancar con otra cosa, ¿sí? Voy rellenando.
Sí, y una vez que voy pasando por esos procesos, por lo general, digo, el orden que va en el informe, no en el proceso, cada uno va a tener su proceso. Por ejemplo, la introducción va al principio, pero sabemos que es lo último que hacemos, ¿sí? Entonces, primero y principal, bueno, esa introducción, ¿qué contiene? Contiene la problemática que ya la trabajamos en el proyecto. Tiene planteado, pero no un punteo, sino como una narrativa de cuáles son los objetivos y más o menos cuál es la metodología que se lleva adelante. Y fundamentalmente se muestra cuál va a ser la estructura, por eso se escribe al final. Dice, bueno, en el capítulo 1 trabajaremos tal y tal cosa, en el capítulo 2 se verá tal cosa, en el 3 tal cosa y en el 4 tal cosa. Y finalmente las conclusiones, ¿sí? Eso sería más o menos una estructura de lo que es una introducción. El capítulo 1, por lo general, es como una presentación del objetivo, del objeto de estudio del caso. Entonces, es como un marco contextual del caso, se presenta el caso, se presenta el contexto donde está inmerso ese caso, y luego se avanza en lo que es el marco teórico. Recuerden, y esto también anótenselo por ahí, que el marco teórico no tiene que ser tan extenso. Si los resultados van a tener 10 páginas, no puede tener 35 páginas del marco teórico, porque nadie lo va a leer, ¿sí? Entonces, que el marco teórico sea concreto y sirva, y que no sea un glosario. No es lo mismo un marco teórico que un glosario. Un glosario es un montón de definiciones que no tienen una articulación entre sí. En el marco teórico sí vamos diciendo, bueno, este concepto me lleva a este otro, y este otro a tal otro, y a estos autores, ¿sí? Entonces, hay una narrativa que hay que practicar. Otro error común, Flor, es cuando el estado del arte, que el estado del arte es la recopilación de los antecedentes, tampoco tiene nada que ver con el marco teórico. Yo digo, ¿cómo puede ser? Porque son espejo de alguna forma. Todo el arte es como quién dijo, qué estudió, cómo lo estudió. Y también hay una pregunta que a mí me gusta hacer ahí, es que ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve eso en mi tesis? ¿Qué me aporta? ¿Qué voy a sacar de acá? ¿Los conceptos, los datos, la metodología? Y después, si yo no sé para qué sirve... Si no te sirve, lo desechás. Claro, siempre conveniencia. Yo siempre lo que les digo a mí, también hay otra cosa con los que los torturo a mis estudiantes, que es con la matriz del estado de la cuestión, que no es de mi autoría, sino de la doctora Coria. Ella planteó una matriz que yo la adapté, donde digo, bueno, la última columna hay que completarla sí o sí, que es la relación o la utilidad de mí, con respecto a lo que yo quiero hacer. Entonces, si no puedo llenar esa columna, no me sirve, entonces lo descarto. Porque a veces dicen, bueno, el estado de la cuestión o los antecedentes, y ponen lo primero que encuentran, no tienen ni pie en cabeza. Entonces, siempre tienen que elegir cosas que les sirvan. Si no les sirve, se descarta. Lo mismo que con el marco teórico. El marco teórico tiene que tener relación con estos objetivos, relación con esas variables. Me permite definir qué incluyen esas variables, esas dimensiones que yo quiero estudiar, ¿sí? Entonces eso va ahí, inmediatamente después va el marco metodológico, que también se hace al final de todo, le disputa a las conclusiones, porque uno cuenta cómo atravesó ese momento. Entonces va a contar también qué fue lo complicado, qué fue lo nuevo, cómo fue metodológicamente ese trabajo. Profe, ahí confunden un poco con antecedentes. Plantea, sí. Vicina dice que se confunde con antecedentes. Y Gaby antes preguntó, para no dejar pasar la pregunta. Gaby, yo soy directora de la tesis. Gaby, ahí tenemos que ponernos las pilas. ¿Qué cantidad de páginas es aceptable para una tesis? No es cantidad de páginas, sino que tiene que en sí... Todas buenas. Claro, todas buenas. No hay que llenar páginas. A veces hay una tesis genial de 50 páginas, de 45, de 60, pero también puede ser de 100. No,
no es cuantitativa la respuesta. Lo que tenemos que hacer es cumplir los objetivos. Si los cumplimos, ya está la tesis. No importa la cantidad. Y les quiero decir... O podemos decir que no lo hemos cumplido por tal y tal cosa, por eso ahí podés decir, bueno, qué limitaciones hemos tenido. Y podés decir, bueno, este objetivo que nos planteamos no lo cumplimos por tal y tal cosa, pero tenemos tal hallazgo. Es como más flexible. Pero siempre hay que volver a esos objetivos que nos propusimos. Este lo logramos y encontramos tal cosa, este no, pero encontramos tal otra, y bueno, y así es como que vas hablando todo el tiempo con vos mismo, con lo que pensaste al principio y con lo que encontraste al final. Quiero agregar algo más ahí para que sepan, porque siempre está bueno referenciarse a qué está pasando en el mundo, además de lo que pasa en Wader y todo eso. Ya, por ejemplo, las tesis de doctorado, acá, por ejemplo, en Entre Ríos te hacen poner 400 páginas, 500 páginas. En el mundo ya no existe más la tesis de doctorado, te obligan a tener 3 papers, y los papers a veces tienen 12 páginas, y no saben lo difícil que es escribir esas 12 páginas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que ver también para dónde va la investigación, que es lo que nos distingue como facultad, digamos, que los procesos estos de tesis son los primeros procesos de investigación, y que ya se está buscando ciertos cambios. Entonces cada vez se tiende más a tesis más cortas, y en algún momento quizá va a ser publicar en una revista o en dos revistas, ¿sí? Hoy una tesis de doctorado en Europa o en Estados Unidos, te recibís publicando en 3 revistas, ¿sí? Con ciertas características, las revistas, no es fácil. No sé qué es más complicado. No es fácil, por eso, no es que, no hago la tesis, yo no sé qué es preferible, si escribir las 500 páginas o publicar. Pero bueno, esto es para que sepamos para dónde va el horizonte, que es bueno, o sea, porque por ahí estamos muy estáticos en lo que pasa acá o lo que viene, y lo que viene es achicar, ir a lo concreto y resolver. Y ahora sí. Los antecedentes, dice Luisina, es lo que decíamos hoy, los antecedentes, Flor decía que hay una matriz que hizo la profe Cookie Coria, que nosotros nos hemos también formado con Cookie. Los antecedentes es un recuento de aquellos artículos, libros o aportes que nos van a dar algo para la tesis. Tiene que estar relacionado, y tengo que decir, ¿quién realizó esa investigación, con qué objetivo, cómo lo hizo, el resultado llegó, y lo que decía Flor, que es sumamente importante, ¿qué me aporta para la tesis? Porque cuando no me aporta nada, no es antecedente, chau, fuera. Y en el marco teórico, yo lo que pongo no es el antecedente, no pongo Michael Porter desarrolló la teoría de las ventajas comparativas, eso lo pongo en antecedente. Y yo voy a tomar esa teoría. Entonces, en el marco teórico describo la teoría de las ventajas comparativas. No la pongo en los antecedentes. La teoría o el modo de analizar va en los marco teórico. Y en los antecedentes solamente expongo que él genera esa teoría, pero muy someramente. Eso es el... Claro. Yo lo que por ahí, otro tip para este tema de los antecedentes, como para distinguirlo, porque hay varios criterios para distinguir lo que son los antecedentes o el estado de la cuestión, que es lo que es el marco teórico. El estado de la cuestión o los antecedentes es el estado actual del conocimiento sobre el tema. Entonces, lo que hay que tratar de ubicar en esta parte de los antecedentes, en el estado de la cuestión, es buscar las últimas investigaciones de los últimos 10 años, las últimas publicaciones, las últimas tesis de los últimos 10 años. Si es algo de más, ¿por qué? Porque los temas de la ciencia de la gestión se van renovando, van cambiando. Entonces, por ahí poner como antecedente algo hecho en la década del 90, como lo de la ventaja competitiva, ya queda de medio viejo. Entonces, mejor ponerlo en el marco teórico, como una línea teórica, como una teoría más general, y por ahí poner en el estado de la cuestión alguna tesis, alguna investigación que utilizó las ventajas competitivas de Porter para mirar el sector automotriz en Brasil, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es por ahí una forma más clara de distinguir entre lo que es un antecedente, si lo que me antecede a mí
en el tiempo, fundamentalmente, lo que es un marco teórico, que el marco teórico como que te ordena más, te da los conceptos del marco teórico. Eso también es importante destacarlo. Profesor, sí. Hay otra de las preguntas que, bueno, Santiago hace es si existiría la posibilidad de generar un acompañamiento más temprano sobre tesis, lo cual particularmente creo que estaría bueno que tengamos una base ya, tal vez no armando un proyecto en sí desde el segundo año, pero sí como que ir encaminando de la parte metodológica y demás, porque si bien damos en materia como metodología de investigación, damos contenido que suma, por ahí al ser, por ejemplo, en la administración que es cuatrimestral, tal vez no llegamos a dar todas las herramientas necesarias para el día de después, digamos, desarrollar un buen proyecto. Sí, en eso coincido plenamente, que bueno, arranca desde el primer año cuando tenés trabajo intelectual, cuando tenés epistemología, todo eso va orientado a lo que es la construcción, la escritura académica, todo eso te va llevando un caminito que deberías, o sea, está planteado así, trabajo intelectual, epistemología y metodología, es el camino más lineal, digamos, que te va llevando hacia el seminario de tesis y luego a lo que es propiamente dicha el trabajo de tesis. Pero esto del acompañamiento está muy bueno lo que plantea, porque nosotros teníamos hace unos años en la facultad un ciclo de acompañamiento de tesistas, que más que nada era justamente para acompañar, o por ahí también esto que planteaba Laura al inicio, cuando decíamos que es como que te desvinculás, una vez que terminas todas las materias y te queda la tesis, como que te desvinculás de la institución. Entonces la idea era en esa instancia poder recuperar y retomar este contacto y hacer un acompañamiento. Y estuvimos trabajando durante 2 años seguidos en este acompañamiento, y la verdad que tuvimos resultados muy positivos respecto a esto, y esto se sumó también como un refresh de lo que es el seminario de tesis, de algunas carreras que venían estancadas, como por ejemplo turismo, y se pudo reflotar. Eso está muy importante, está muy bueno que ustedes como centro de estudiantes puedan hacer una demanda respecto a estas instancias, de acompañar, de hacer de tener un espacio donde poder confluir, un espacio virtual en este caso, poder confluir en este trabajo de tesis, que ha tenido resultados muy positivos el ciclo de acompañamiento, que ahora lo tenemos como un espacio más informal y hacemos lo que podemos, este espacio de los tesistas desesperados, que le llamamos tesistas desesperados, y antes no sé cómo se llamaba. Pero bueno, está bueno que podamos tener como este tipo de instancia que nos invitaron acá muy amablemente los chicos, y estaría bueno que podamos tener un espacio de acompañamiento, de revisión de las trayectorias, y que pueda haber un ida y vuelta, y que estos tips que hoy les dimos, que se pueden utilizar, lo podamos compartir con todas las carreras, con todas las sedes. Fundamentalmente hay sedes que están como muy, muy alejadas de todo esto. Y esta cuestión de la virtualidad y la pandemia nos permitió anclar un poco esto de la virtualidad y poder conocer los otros profes. Pero sí. Sí, profe, en los conversatorios anteriores ya se había hablado del tema del grupo de tesistas, habían informado de este grupo que venían trabajando, bueno, también había muchos que no sabían de esto, que les interesaba, por eso está bueno por ahí implementar estas cosas. Yo creo que el acompañamiento tanto de los docentes que están en el grupo como de egresados, porque también está bueno que las personas que se egresen sigan continuando y aportando a lo que es la institución en sí, y además que tiene una visión de otro punto de vista. Tiene que superar el mero voluntarismo, porque está buenísimo que tengamos la voluntad de juntarnos y hacerlo, y de aportar un tiempo cada uno y demás, y también ir sumando a los profes. Pero lo importante es que esto sea más institucional, que esté institucionalizado, que la facultad tenga institucionalizado este espacio. Porque si no se diluye, ¿no? Nos juntamos 4 o 5 veces y después se diluye. Porque no, es necesario esto, es una política de inclusión educativa.
tiene que ser una política de educación inclusiva, y de y también esto le viene bien a la facultad, porque tener más egresados, y egresados con, de mejor calidad les conviene también. Entonces me parece que tenemos que sumar esta voluntad y generar nuevamente un espacio institucionalizado para resolver estos temas. Sea tema tesis, sea trabajo integrador final, sea esta instancia donde logramos, porque recuerden ustedes, les voy a tirar un dato, que entre el 7 y el 9% de las personas que se inscriben son los que logran llegar a esta finalización. Solamente estamos más del lado del 7 que del 9. Ahora se viene incrementando de a poquito todos los años, pero entre el 7 y el 9% nada más de las personas que se inscriben egresan, logran egresar. Entonces me parece que hay que mirar ahí una cuestión también para defender la educación pública, para defender la universidad pública, tener un espacio que nos permita realmente incluir, porque no puede ser que solamente el 7% de la población universitaria logre egresarse, porque ya es difícil entrar a la universidad, también de todos los, cada vez entran menos personas a la universidad, porque no terminan el secundario. Entonces, si ya estamos acá y estamos comprometidos con esta situación, tenemos que ampliar esta brecha, porque no se puede sostener la educación pública con un 7, la inclusión a la educación pública, que es nuestro derecho, lo debemos ejercer, solamente el 7%, es una barbaridad, estamos dejando de ejercer nuestro derecho. Entonces, esto no es posible, entonces tenemos que tratar de ver cómo, y no es recibirse porque sí, con cualquier cosa, sino que sea de calidad, que tengamos egresados de calidad, comprometidos con la educación pública, con la universidad pública. Ese es el ideario que nosotros tenemos y que con Laura compartimos y con muchos profes compartimos, en esta lucha incansable de poder ampliar estos lugares de derecho, ampliar los derechos de todos nosotros, obvio. Incluso para llegar, hubo un proyecto en un momento que se iba a hacer como un departamento de tesis, o sea, generar un lugar dentro institucional dentro de la facultad donde no sea el seminario y profesores sueltos, sino sea un grupo de profesores que se conformen como un grupo, estén disponibles en algún lugar, en algún horario, como decía, con un acompañamiento más claro. Y esa idea no es que es algo tirado de los pelos, sino que salió de la carrera de psicología de la Facultad de Humanidades, que así funciona, o sea, encontraron la solución al problema del egreso a través de un departamento, o sea, la formación de un lugar institucional, o sea, así como Flor dice, puede ser el grupo este institucionalizado, también puede haber un lugar que sea un departamento dentro de la universidad, un lugar, y empezar a relacionar con los proyectos de investigación, empezar a relacionar con los proyectos de extensión, porque vamos a pensar también cómo es en otras universidades, ¿sí? Porque tenemos que tomar las buenas prácticas de otros lugares. Hoy no llegamos a decir lo del director y el codirector que habíamos hablado ayer con Flor, que por ahí son dos personas que no se conocen, traten de no mezclar porque van a tener dos visiones distintas. Muy raro encontrar dos personas que no trabajen juntas y querer como tesista hacer que trabajen juntas y que piensen igual, ¿sí? Entonces vamos a ponernos primero en ese lugar. Y en otras universidades hay equipos conformados de profesores que vienen trabajando juntos hace años. Y entonces van formando becarios, y esos becarios van generando, son nuevos tesistas, o sea, directores de tesis, y se van conformando grupos, y bueno, nosotros estamos en una universidad muy joven, pero tenemos que llegar a encontrar esa dinámica donde todos nos vamos a ir retroalimentando, y por ejemplo, ahí está Augusto, que fue un tesista de Flor, pero que ahora quiere empezar a ser director, entonces tiene que empezar con un camino, y el camino ¿cuál va a ser? A la próxima tesis que tenga Flor de Comercio Internacional, ya Flor te enganché una changa, de Comercio Internacional, él puede ser el codirector para ver cómo estar del otro lado de la vereda, porque la primera vez, si yo quiero ser director,
lo más probable es que tampoco te acepte el tribunal porque te va a pedir alguien con más antecedentes. Eso también fue una pregunta hoy de Augusto. ¿Por qué? Porque es un proceso, entonces. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que buscar con alguien para estar como codirector, ya trabajaste con Flor, ya sabes cómo es el procedimiento, y te vas formando con Flor como codirector, para después, dentro de un tiempo, ser vos el director, y que formés a otros codirectores. ¿Sí? Es la inercia de la universidad, ¿no es cierto? Uh-huh. La parte de la formación de recursos humanos, claro. Exacto. Bueno, considerando el horario que tenemos, si bien nos gustaría que esto sea para más, creo que hay mucho más por tratar, ¿no? La verdad que ha sido muy grato, profe Melo y, bueno, Bibliocua. ¿Qué tanto formalidad? Y bueno, nunca perdemos la formalidad, ¿no? Bibliocua, Melo, ¿no? Flor, Lau. Ah, no, Flor y Laura. Bueno, hoy en día, bueno, somos colegas por ahí, con Laura que tenemos más trato, y la verdad que, bueno, en primer lugar agradecerles por sumarse a esta idea, a estos conversatorios. A ver, en general creo que han sido muy útiles para todos, y hoy dando este cierre, tenerla a ustedes que son tanto directora como evaluadoras también es algo muy importante, tenemos el otro punto de vista ahí, los tips que fueron dando, que la verdad que hay que anotar todos y, bueno, tenerlos muy en cuenta. Agradecerles a ustedes, agradecer también a todos aquellos que nos estuvieron acompañando a lo largo de estos 4 encuentros, informarles que dentro de poco estaremos subiendo todo esto a las redes sociales de la agrupación, así que tendrán para poder acceder a tanto del primero hasta el último, y bueno, eso más que nada, así que si hay algo más para decir, bueno, ahora es el momento. La última pregunta, aprovechen. Ahí está. La última pregunta. Bueno, ahí todos ponen gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora está la tesis. Muchas gracias, pero queremos acá el resultado. ¿Y quién diría que un viernes a la noche nos iba a encontrar acá hablando de tesis? Porque en épocas normales, un viernes, esto es un horario complicado. Acabo de leer un mensaje que se declaró transmisión comunitaria en Paraná, así que... Acabo de leer eso también. Estamos acá. Estamos cada vez más complicados, parece, pero bueno. Una buena forma de cuidarnos es quedarnos en casa, hacer la tesis y compartir momentos como este virtuales, esperando que pase todo esto y podamos encontrarnos y festejar a todos que se hayan recibido, ¿no? Esperemos llegar. Bueno, siguen los agradecimientos. Así que, bueno, estaremos dando un cierre y, bueno, gracias a todos y espero que dentro de poco podamos seguir conversando. Vamos, seguramente alguna otra idea vamos a plantear y esto se va a seguir tratando y bueno, muchas gracias, profe, y esperamos contar con ustedes en la próxima instancia. No, felicitaciones a ustedes por estar siempre también tratando de que los chicos se entusiasmen y puedan terminar. Esto forma parte de lo que decía Flor, de que a nosotros nos preocupa este 7%, 9%, que nosotros queremos que se reciban todos, queremos que seamos cada vez más, queremos que seamos más, cada vez mejores, compartamos más espacio. Y bueno, está bueno que un centro de estudiantes esté luchando por los derechos y tratar de institucionalizar estos espacios, dar lugar a estas charlas, porque mucho es la forma de encontrarnos y charlar de la situación que estamos atravesando como tesistas. Y esto también nos ayuda capaz a que mañana nos levantemos, hagamos un mate y avancemos alguna página. Entonces está bueno. Tal cual, sí. Sí, me parece muy oportuno. O sea, por ejemplo, y para cerrar, en mi caso particular, que soy de La Paz y comencé en aquella sede de estudiar, me decidí por estudiar la licenciatura luego de una charla que se organizó, donde un egresado de la casa fue, comentó cómo fue el proceso de tesis, todo esto, y como que nos motivaba a una sede del interior, que muchas veces estamos más relegados, en el sentido que estamos alejados,
Muchas veces también, muchos chicos terminan la tecnicatura y se quedan con eso por una cuestión de miedo a la tesis, de miedo a cursar un año más, también otros factores que ocurren, pero bueno, estas cosas como el conversatorio que estamos planteando son de muy buen aporte para todos los estudiantes. Y bueno, vamos finalizando, así que hasta acá. Bueno, gracias a todos. Genial. Muchas gracias, chicos. Bueno, un gusto. Buen fin de semana y bueno, ya saben que estamos a disposición. Chaucito. Bueno, gracias igualmente. Chao, chao. Nos vemos.